Bueno, hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno. Se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños. Son dos lamentables daños. Uno, el más doloroso, es el fallecimiento de personas. Todavía estamos esperando los resultados de una encuesta porque nosotros buscamos que no aumente el consumo. Por eso también tratamos de estos asuntos. Así, abiertamente. Porque si no, todo se maneja en series de Netflix, donde hasta se pintan mundos color de rosa. Bandas de delincuentes, de narcotraficantes, con actores, hombres, mujeres guapas, residencias, carros últimos modelos, alhajas, ropas de marca, poder, de cómo someten autoridades. Y ese mundo, ¿no?, de las series. Pero no se conoce esto otro, que duele mucho, la destrucción, sobre todo a jóvenes. Entonces, por eso queremos atender las causas, atender a los jóvenes, el que nadie se sienta sin posibilidad de ser feliz sin utilizar las drogas y que se informe sobre la felicidad, si es que se produce con el uso de las drogas, que se trata de una felicidad efímera, ¿no?, pasajera, transitoria, que luego se convierte en infelicidad y que genera muchos daños al que usa las drogas y a los familiares. Es muy doloroso todo eso.